Julián todavía enviándome audios hasta ahora? No, profe, la producción estuvo lista desde ayer. Lo que pasa es que yo hasta ayer quedé esperando los audios de Juan David, pero tuve un problema con el internet, entonces no me pude enviar todo, pero la producción quedó lista desde anoche. Sí, es que O como sea, acabo de recibir. sí, profe, o sea, eso quedó listo desde anoche, pero yo le iba a enviar como le iba anoche. El primero. Entonces faltan dos audios que son El los de Juan WeTransfer David. me lo envió a las 8:46. Sí, de la mañana, exacto. Sí, es que yo lo envié ahorita por la mañana, o sea, lo iba a enviar por la noche, pero pues me quedé esperando por la noche que llegaran esos audios que nunca llegan. Bueno, seguimos. ¿Vale? Listo, profe Natalia. Llevan 37 minutos 53 Listo, segundos Natalia. de programa. ¿Vale? Listo. ¿Natalia está? Sí, profe. Natalia, yo tengo los audios 6, 7 y 8. ¿Vale? Pues para que me Bueno, des, profe. cuando los vas a poner, me haces alguna señal, me dices escuchemos o alguna cosa para yo poderlos poner. Listo, profe. ¿Vale? Vale. Listo. Seguimos. Los hago como me gustan, pero siempre con la calidad y frescura de huevos gallina de oro. Llena tu mañana de sabor, cuida tu corazón y tu bolsillo. Tu cuerpo tendrá los nutrientes necesarios para un día lleno de energía. Huevos gallina de oro, de la granja a tu mesa. Estamos de regreso en Radio Alternativa. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba Radio Alternativa. La radio que necesitas. Bueno, ya que volvemos acá, bueno, les quiero contar y quiero irme a los años 70, ¿no? Al principio de los 70, el creciente puertorriqueño, el Colón, bueno, lo llevó a experimentar una nueva dirección, ¿no? Juntando tradiciones folclóricas de la isla a su música. En ese tiempo quería hacer su primer disco de Navidad, que ahorita, cuando uno lo pone en 31 de diciembre, uno se emociona muchísimo. Bueno, en ese tiempo él quería hacer su primer, bueno, disco de Navidad y tener ese instrumento representativo. Ese instrumento fue, de la música navideña, fue el cuarto, el cuatro. Uno de los discos también navideños más vendidos fue Asalto Pequeño de Colón. Y se vendió en todo Estados Unidos y en Puerto Rico. Y una de las canciones más reconocidas, así como lo dijo mi compañera, fue La Murga. La Murga se basó en un ritmo que encontró mientras en una gira de Panamá con Colón. Colón y la. Ellos hicieron una gira en Panamá y así fue como ellos descubrieron ese ritmo, ¿no? Ese ritmo súper original para la música navideña. Y bueno, eso fue que causó una fuerte impresión para los internautas. En ese momento los puertorriqueños queríamos ser malos, queríamos ser duros y se había estrenado Superfly. Superfly. Y Shaft, entre otras cosas. Y queríamos ser parte de eso. ¿Y qué pasó con esto, Natalia? Bueno, pues bueno, La Murga desde ahí empezó pues a hacer como un hit, ¿no? En Panamá más que todo. Y bueno, ahí también les quisiera hablar, bueno, de los, ya que estamos en los años 70, cómo la música, bueno, la salsa como tal llegó a los caleños, ¿no? Entonces, bueno, en los 70 no se escuchó el rock en Cali, entonces era como constante del momento. Ahí pues se vivió el son de grandes orquestas y empezaron a llegar a esa ciudad. Y bueno, la reina en ese momento de la salsa era Celia Cruz, y conciliando un evento cumbre de la cultura colombiana, la Feria de Cali.
Y en los años 80 se conciliaría con el surgimiento de orquestas locales, siendo el grupo Niche los pioneros con su éxito Buenaventura y Cane, la organización de los eventos masivos de rumba con diferentes orquestas de nombre internacional como la Fania All Stars, siendo una oportunidad para debutar de los locales, mostrando su gran despliegue y habilidad para la danza que quería imponer su propio estilo, como también el estilo como tal de la danza en Cuba, se hizo también en los intermediados de los 60, en los cuales era un poco más movido, y también era con pasos de rock, así contemporáneo. Entonces, en los 90 pues sigue la evolución y aparece la variable llamada romántica en todos los rincones y discotecas de la ciudad, y también ellos marcaron una pauta del mundo salsero. En el momento se exploraron también músicas del Pacífico y otras de las funciones donde pasó a la salsa choque, y en el tumbao, por supuesto, el amor que le tienen los caleños, ¿no? Por lo que es la parte de su identidad. Y ahora es una de las más grandes capitales del mundo del tumbao y eso. Y bueno, el destino no puede faltar para los grandes salseros, no es como un salsero consolidado o como una orquesta de las grandes, sino que se ha visto tocando en Cali y también en varias ciudades de Colombia también. Bueno, ya nos podemos dar cuenta de todo lo que nos está diciendo Natalia, de toda la importancia que ha tenido la salsa, tanto en la parte internacional o en el ámbito internacional, como en la parte nacional, ya ahorita que se metió pues a la parte de Cali. Y tenemos unos invitados que nos van a hablar un poquitico más sobre toda la importancia que ha tenido la salsa, sobre todo el trayecto que ha tenido que pasar la salsa para implementarse o complementarse en Cali. Y tenemos a Zairo de San Vicente, que es un escritor de la salsa, que nos habla un poquitico más de la importancia que tiene en Cali. Cali siempre tendrá una importancia muy grande por la historia que tuvo en la salsa, por el papel que tuvo para los grandes músicos, que siempre vieron a Cali como un lugar muy importante para sus presentaciones y para la difusión de su música. El baile realmente, el baile de... El estilo de Cali es el que ha hecho de cierta manera famoso el baile colombiano a nivel internacional. Tenemos a todos, bueno, aparte de Zairo, tenemos también a Santiago Mejía, que es el fundador y pianista de la Orquesta La 33, a Javier Osuna, que es un periodista e investigador de salsa, muy importante, muy reconocido acá en Colombia, Saúl Arango, que también es el administrador de uno de los bares que es más concurridos, que se llama El Goce Pagano en Cali. Tenemos, lógicamente, no nos podía faltar a Julio Ernesto Estrada o Fruco, que es el fundador o el cantante o, bueno, el fundador como tal de Fruco y sus tesos. Y tenemos a Hernando Ruiz, que es un coleccionista de salsa muy importante, un melómano en la ciudad de Cali, que nos hablan un poquitico más sobre toda esta trayectoria y sobre todo este tema de la salsa que ha venido, y más que todo, ¿a quién pertenece la salsa aquí en Colombia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta de que en Colombia se han formado grupos en todas las capitales, ¿sí? en todos los departamentos, en todas las ciudades acá en Colombia, y nos podemos dar cuenta que hay un tipo de regionalismo con base a la salsa, ¿sí? Por el tema de que la capital como tal mundial de la salsa es reconocida Cali. Pero también tenemos pues la opinión de Javier Osuna, que está ahí como muy pendiente de este tema. Creo que hay que romper con el paradigma de que la salsa le pertenece a una región determinada. Yo creo que la salsa le pertenece al mundo, al latino sobre todo. Yo creo que la salsa tiene mucho que decirle, pero tiene mucho que decirle sobre todo al latino. También Saúl Arango pues nos explica un poco de esto del regionalismo, puesto que sabemos de que en Cali tienen muy arraigada la cultura salsera y pues como que no la quieren dejar salir de allá. Saúl Arango.
El regionalismo en el desarrollo de la salsa de Colombia influye tenazmente. O sea, influye desde las raíces de todas las personas y hasta en la formación y la grabación de todas las canciones. Si vos tomás el ejemplo más famoso, es el de las caleñas son como las flores, cuando Piper Pimienta, en medio de un concierto, en medio de una grabación, se le ocurre decir unas cosas como Cali es Cali y lo demás es Loma. Y claro, lo que pasa es que el director de la orquesta es Fruco. ¿Y qué pasa? Que Fruco es paisa, Fruco es de Medellín. Entonces, realmente le está echando una puya a Fruco. ¿Quién es Fruco? Lógicamente, sabemos o conocemos desde que estamos pequeños y hemos escuchado esta orquesta que ha sido tan famosa, Fruco y sus tesos, de toda esta parte musical. La verdad, hemos sido testigos de toda la trayectoria que ha tenido esta orquesta. ¿Y quién más que Julio Ernesto Estrada, Fruco, que nos cuente un poquitico de su orquesta? Fruco y sus tesos es una orquesta heterogénea, compuesta de gente de todas las partes del país, yo de Arroyo de Cartagena, Wilson Mayoma de Cali, y los instrumentistas de Neiva, de Bucaramanga, de Bogotá, de Ibagué, de Antioquia. Entonces es una fuerza. Tenemos que tener en cuenta pues todos los tipos de salsa que hay acá en Colombia. Tenemos que tener en cuenta la salsa clásica, la salsa que ponemos en Cali, y es complicado saber en cada región qué salsa tenemos que poner, pero ahí tenemos a Santiago Mejía, que nos dice un poquitico de qué salsa se tiene que poner. En Cali, si vos no colocas a Nietzsche, estás en la olla. Mientras que en Bogotá sí hay que colocar pachanga, charanga, son cubanos, son montuno, bugalú. ¿Qué impacto tiene la salsa en Colombia? ¿O qué impacto tiene la salsa en el ámbito musical? Eso son preguntas que salimos a hacerle un poquitico a estos reconocidos artistas en el ámbito musical. El regionalismo en la música, el impacto que pueda tener es, pues creo personalmente que es pobre, porque siempre está la apertura artística, la apertura de ideas, las expresiones, y eso trasciende un poco el regionalismo. Ahí nos damos cuenta toda la importancia que hay en la salsa a nivel Colombia y cómo ha venido surgiendo, cómo ha venido siendo su trayectoria o el recorrido que ha tenido en todo este tema musical. Sabemos también de que se han venido dando diferentes tipos de movimiento, tanto en Cali u orquestas, tanto en Cali como en Bogotá. En Bogotá hay de cualquier cantidad de grupos que se han caracterizado, y pues ahorita justamente la 33 es uno de los grupos o de las orquestas que ha dado más paso para que se funden diferentes tipos de agrupaciones en Colombia. Juan Andrés, tenemos también algo muy especial que usted nos tiene ahí preparado, ¿no? Sí, justamente pues cómo acogió a Bogotá la salsa, y pues es que el encargado de implementarla en la capital fue Miguel Granados. Él es más conocido como Viejo Mike, aunque pues la salsa en sus inicios no la cogió muy bien, decía que era un género muy pesado para la capital, e incluso pues le echaban, como le conocemos popularmente, le echaban la madre al Viejo Mike por este tipo de género. Ya después pues las personas empezaron a cogerlo un poco más. También se implementaron las Coca-Colas bailables, que realmente creo que los que estamos acá presentes no alcanzamos a estar en alguna. Estas pues eran organizadas por los padres y a sus adolescentes para que pues bailaran, disfrutaran, pero pues sin bebidas alcohólicas. Como nos decía, pues uno de los artistas bogotanos más reconocidos es la 33, que deben su nombre a que precisamente en esta calle, la 33 de Teusaquillo, hacían sus primeros ensayos. Ellos pues están influenciados un poco por el jazz, por el rock, por el mambo, y también por la esencia de la salsa neoyorquina de los años 70. Ahora bien,
pues Paula en un inicio nos hablaba un poco de la Fania All Star, pues en Colombia y precisamente en Bogotá, quisieron imitarla y se creó la Colombia All Star. El que tuvo la persona fue Ley Martin, que se juntó con Miguel, bueno, él era como el de la asistente de producción de Miguel Granados. Y en un día, pues como hablando, debatiendo así ideas con Joe Madrid, salió esta, de agrupar a las estrellas de Colombia en una sola. Pero el que realmente fue el encargado de llamarlas fue Hernando Manríquez, que fue el dueño de Hipocampus. Él era un bar muy conocido en Bogotá. Pero y pues que sea el mismo Ley Martin el que nos hable un poco del inicio de esta orquesta. No, la Colombia All Star nació circunstancialmente. Yo estaba radicado en Bogotá en el año 79 y yo trabajaba para una empresa disquera que distribuía los discos de la salsa de la época, y eso en Bogotá no era común, o sea, casi nadie sabía de eso. Entonces, por casualidad, yo conocí a Joe Madrid, es uno de los músicos más importantes de la salsa en Colombia, él acababa de llegar de Nueva York. Entonces, por esa circunstancia, yo fui donde él a saludarlo, porque él había grabado en esos sellos donde yo estaba, esos sellos disqueros. Ahí, hablando con él, se me ocurrió la idea, pero como cuando uno está hablando cosas sin sentido. Entonces le dije, ¿tú qué opinas si yo armo la Colombia All Star? Porque en ese tiempo estaba de moda la Fania All Star. Si yo armo la Colombia All Star, ¿tú me ayudarías? Entonces él me dijo, yo cobro muy caro, pero como la idea es buena, yo te lo hago gratis. Estuvieron en esta orquesta, fueron Juan Piña, Jairo Licasale, Wilson Manyoma, Joey Arroyo e incluso el mismo Fruco. En los pianos, pues Armando Manrique, Joe Madrid también. La verdad fue un conjunto de todos los mejores músicos de ese momento de Colombia. También, pues bueno, la banda solo hizo un único ensayo, que fue precisamente en el bar de este señor. Y después de esto, se lanzaron en Televisión Nacional, hicieron una presentación. Y hay que decir algo, y es que en el ensayo, pues estuvo Jairo Varela, no como integrante, pero sí como dealer. Logró ingresar como dealer, y se dice que al ver, pues, todo esto, la magnitud de esto, pues tomó la idea y creó al grupo Niche, se inspiró en ellos. En el show, pues, fue un completo éxito, y también les traemos un poco de lo que fue ese show. Gracias, muchas gracias. Es un honor para Punch presentar por primera vez en la televisión de Colombia a las estrellas de la música colombiana, de la salsa. Para mí también es un honor porque yo, ante todo, soy músico. Y hoy estoy presentando este programa como integrante de la Colombia All Star. Y ahora canta Jairo Licasale con las estrellas de Colombia. Muy bien. Y bueno, después de esto hicieron dos únicos conciertos. Uno en la Plaza de Toros, que también fue un completo éxito. Allí tocaron algunos temas como El Emigrante, Tania, Cañaveral. Y bueno, ya después fueron a Barranquilla. Y algunos dicen que fue un éxito. Otros dicen que pues no estuvo tan bueno porque llovió. Pero hay que decir que la banda solo duró estos dos conciertos. Se dice que duró alrededor de unas 96 horas. Bueno, y Santiago, ¿qué nos tiene preparado también para el día de hoy? Creo que también es un tema muy interesante, ¿no? Algunos artistas representativos. Sí, claro, Juan, y cómo no hablar de... ¿Cómo decir de artistas representativos y no hablar de Willy Colón y de Rubén Blades? Y son prácticamente los padres de la salsa, sin desmeritar a los artistas como el Gran Combo, ni Héctor Lavoe, ni mucho menos. Y bueno, tenemos a Willy Colón, que nos dijo cómo fue un poco su paso por la Fania All Stars.
Es agridulce mi experiencia con la Fania, pues yo empecé con ellos cuando tenía 16 años y firmé un contrato con ellos larguísimo y no muy bueno. La culpa la tiene el abogado mío cuando firmé ese contrato, que era mi mamá, pero a la vez yo no estuviera aquí. Bueno, y es que cómo hablar de Willy Colón y hablar su paso con Rubén Blades, pero lastimosamente no terminó bien. Y bueno, tenemos las declaraciones también de Willy Colón de por qué no terminó bien con Rubén Blades. Llevo positivo las oportunidades que me dieron para crear, porque yo tenía carta blanca. La única cosa es que después no me... cuando tenían que repartir el bacalao, cuando se vendían los discos, era muy demasiado creativo. Sí, bueno, ahí nos contó un poco cómo fue que terminó su relación con la Fania. Pero ahora sí vamos con las declaraciones, por qué terminó su contrato con su relación, más bien con Rubén Blades. Lo que me pasó a mí hace 27 años le está pasando hoy a un joven, a una joven, a una familia, a alguna familia le está pasando algo semejante. Y eso es lo que me ha ayudado a mí y me ha dado vida y me permite todavía continuar trabajando, es que las historias se mantienen. Y por esa razón la gente ahora hizo del tema su representación de cómo reaccionar ante una situación tan difícil como la de tener a alguien enfermo en su casa. Sí, ahí nos habló un poco Rubén Blades de su exitosa canción, una de sus éxitos. Y bueno, vamos con el audio 3 de Willy Colón de por qué se separó de Rubén Blades. Celia lo dijo, dos güeyes en la misma cueva no pueden vivir. Nosotros los dos somos muy fuertes, muy egoístas, tenemos nuestras ideas. Éramos muy distintos, tú sabes, yo nací, me crié en la 139, en la calle, yo soy muy calle, y Rubén fue, se crió en Panamá, fue a la universidad. La última vez que tuvimos el concierto, como dice, nos robaron y se desapareció una plata que yo nunca recibí. Pero también tenemos la versión de Rubén Blades de por qué se separaron. En un mundo ideal, nada me gustaría más, pero yo no voy a trabajar con él más. Yo no trabajo más con él. Lo que hizo me pareció y uno perdona. Digo, yo no le guardo ningún mal. Cada vez que hablo de él, enfatizo mi agradecimiento por la oportunidad para poder grabar los temas que otros no querían tocar y que no grababan. Agradezco la oportunidad de formar parte de un nombre ya hecho y de un grupo excelente y con renombre y posición. Toda la vida agradeceré. Aquí tenemos un pequeño audio de Rubén explicando qué pasó con Willy Colón. Y lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, Mario. Santiago, muchas gracias compañeros por toda esta información, por todo este especial de la salsa que tuvimos para el día de hoy. Un abrazo muy especial a todos nuestros oyentes que estuvieron pendientes ahí de esta transmisión. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Soy Mario Redondo y hasta aquí su programa Radio Alternativa. Radio Alternativa, la radio que necesitas. Qué pesar ese final de programa. Bueno, creo que trataron de meter 30 huevos en una caja de 12, ¿vale? Demasiada información repetida. Por ejemplo, Natalia contó historias que ya había contado Paula.
Santiago contó historias que ya había contado Paula. Por ejemplo, eso de Willy Colón, eso ya lo habían contado. ¿Cómo fue el tema de Willy Colón con Rubén Blades? Eso ya se había contado al principio. Por ejemplo, si ustedes hubieran hablado de historia de la salsa, de pronto le hubieran dado espacios, si era de darle espacios a varios nombres, por ejemplo, hubieran hablado de Nietzsche, hubieran hablado, pues ahí lo mencionaron, pero hubieran hablado de Nietzsche. La intención de Mario de hablar de la salsa en Colombia estuvo bien. Hubieran hablado del Gran Combo de Puerto Rico, hubieran hablado de nombres como Andy Montañez, ¿quién más? No sé, bueno, en fin, de pronto hubieran hablado de esos fenómenos salseros que se dieron en países exóticos, como por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de una banda, de una orquesta que salió en Japón, la Orquesta de la Luz. Espectacular, la de la Luz, sí señor. Por ejemplo, digo yo. Entonces, me atrevería a pensar que el programa de ustedes lo trabajaron como, usted hable de esto, pásenme los audios y los ponemos allá y listo. O sea, como que no hubo una... No, profe, lo que pasa es que nosotros íbamos a todos a intervenir, pero fue mucha información y no pudo intervenir el uno en el otro, en la sección del otro, porque la idea era hacerlo un poco más charlado y que todos averiguáramos el tema, o sea, que todos supiéramos sí. De lo que estaba hablando el otro. Claro, y eso se hizo al principio, en la primera media hora, pero en la segunda media hora, bueno, la segunda media hora no, los segundos 20 minutos, porque pues recordemos que la primera parte la extendieron ustedes a 37 minutos. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿por qué digo lo que digo? Porque es que Natalia contó cosas que tú ya habías contado, Paula. Al final, entiendo que por el afán de cumplir cada uno con su sección o con lo que le correspondía, terminó contando, por ejemplo, me parecía muy interesante lo de Juan. Me pareció muy interesante el tema de la Colombia All Stars, que fue un fenómeno muy fugaz, pero muy bueno. Eso ligado a lo que estaba haciendo Mario, ¿cierto? Que era básicamente la influencia de la salsa en Colombia, o cómo había sido la salsa en Colombia, que fue pues, digamos que pedacitos, nadie habló de Joe Arroyo. Por ejemplo, que dentro de lo de Fruco sí estaba ahí pendiente para, sino que no se alcanzó, fue el tiempo, profe. Entonces, exacto, terminaron fue sin tiempo y metiendo 30 huevos en una caja de 12. Al final, por ejemplo, Santiago me dice aquí en el chat, me dice, era el otro. Yo lo pongo, pues yo asumo que eso va en un orden, los audios. Si de pronto él me dice con tiempo, profe, no, para el audio no tal, ¿sí? El número del audio, sí. Pues yo lo pongo, ¿sí? Pero con tiempo, no es ahí encima. Bueno, y escuchemos cómo fue que esta cosa, y pum, suena un audio y ay, era el otro. No, eso es también comunicación con el operador. ¿Sí? Entonces, lo mismo le pasó a Natalia. Profe, para que ponga solo el 8. Entonces, ojo con esas cosas, ¿vale? Terminó siendo una primera media hora muy bien, muy organizada, muy bien ordenada, pero ya la segunda media hora fue de afán y desordenado todo, ¿vale? Y vuelvo y digo, por la forma como lo presentaron y por las repeticiones en los temas, yo puedo inferir claramente que fue, vea usted, hagamos cada uno la historia de la radio y después llegamos a unificar términos al día del programa. ¿Por qué? Porque hubo muchos temas repetidos. Natalia repitió
muchas cosas de Willy Colón, de Héctor Lavoe. Santiago volvió y repitió Willy Colón con Rubén Blades, que era lo que había dicho Paula al principio, ¿vale? Entonces, pues... Lo que pasa es que lo vamos a profundizar cada uno. Eso era lo... Y no era la intención esa, profe. No, yo sé que no, pero eso fue lo que salió al aire. Usted puede pensar eso, pero no. Claro, una cosa es lo que se piensa, otra cosa es lo que sale al aire. Pero pues crea que no fue la intención. Sí, exactamente, pero entonces, pues lamentablemente yo evalúo lo que sale al aire. Yo por eso digo, yo puedo creer que ustedes tienen sus formas de trabajar, y yo eso fue lo primero que les dije. Yo en eso no me voy a meter, porque pues al final de cuentas eso hace parte del trabajo en equipo. Ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo y tienen que cuadrarlo desde sus tiempos, desde sus formas, y yo en eso no me voy a meter, y se los dije desde el principio, ¿vale? Pero evaluando lo que sale al aire, pues yo pensaría que como que cada uno se hizo cargo de una cosa y llegaron a unificar términos de pronto ayer cuando pasaron los audios o alguna cuestión, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo digo, no calcularon bien los tiempos del programa. Entonces, por ejemplo, Paula tuvo un espacio muy grande de tiempo, casi toda la media hora, la primera media hora, mientras que, por ejemplo, Natalia tuvo un espacio muy corto y repitió temas, y al final estaban todos apeñuzcados en cada uno de sus temas. Tanto así que Mario tenía 17 audios y solamente pudo meter creo que 5 o 6. Juan tenía 2 audios, ¿vale? Cada uno de un minuto. Natalia tenía 8 audios, de los cuales 5 estaban en formato equivocado, y los otros 3, pues no supe dónde meterlos, porque pues lo primero que le dije fue, deme una señal o algo para poderlos poner. Y sí, profe, es que también fue por el tiempo, porque digamos, ya estaban escribiendo en el grupo, ya, entonces, claro. Yo sé que repetí, digamos, algunos temas de Paula, pero digamos, yo también me iba a enfocar como tal a la revolución, ¿no? Pero ya al final ya empezaron a decir, ya, corte, entonces... Sí, pues, claro, por supuesto, pero entonces, por eso, vuelvo y les digo, no calcularon bien los tiempos del especial, porque fíjense ustedes que al final se quedaron sin tiempo... Y empezaron a apeñuscar secciones, ¿vale? Sí, entonces, señor. En ese orden de ideas, vuelvo y digo, digamos que el programa no estuvo del todo malo, ¿sí? Es decir, es bastante audible, es muy interesante, todos los temas que tocaron, muy chévere, tiene una carga auditiva genial, fantástica. Pero entonces en ese orden de ideas ustedes tienen que cuadrar mejor los tiempos, todo tiene que ser en función del tiempo, ¿vale? Para que ir también llevando los tiempos, ¿vale? Para que vayan diciendo, bueno, aquí hay que, es decir, tener siempre plan A, plan B, C, D, E, F, Z, y entonces como ya no hay más letras, doble A, A, B, A, C, ¿sí? Para que ustedes puedan llevar a cabo un programa de esta magnitud, es que precisamente esa era la dificultad de hacer un programa de estos, ¿vale? Y sobre todo de hacerlo en condiciones de trabajo a distancia, ¿ya? No es fácil, pero hay que aprender a hacerlo, ¿vale? Y hay que calcularlo y hay que mirar, entonces hay que sumar. Bueno, Mario, usted me pasó 17 audios, todos sus audios suman tanto tiempo. Hermano, toca recortar, ¿qué se puede quitar? No, sí, venga, quite tal cosa o tal vaina, ¿sí? Y ir, eso es trabajo de producción, ¿de acuerdo? Que es el trabajo que ustedes tienen que ir haciendo en la semana, ¿vale? Bueno. Ok, vamos a cortar, ya he escuchado el programa de Radio Alternativa, entonces en unos minutos entonces vamos a escuchar el programa del grupo de Julián
que se llama Especial Colombia, Colombia Siglo XIX, según lo que veo aquí en el libreto. ¿Vale? Entonces, muchachos, vamos a cortar aquí esta parte de la clase. Y en 10 minutos exactamente, mientras termino aquí de coordinar el tema y organizar el tema de los audios del programa de ustedes, Julián, nos volvemos a conectar para escucharlos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, listo, profe. Bueno, ya nos vemos.